Azul, azul, todo azul. Lo quería azul, lo quiero azul, lo necesito. No estés mamando. ¿Por qué estás sentado aquí jugando, streameando y no me dejan? ¿Por qué? ¿Por qué la gente es así? Se exceden en lo que tiene que hacer uno. Pero no, yo quiero estar aquí, no me dejan, güey. ¿Cómo les explico, güey? De la pasar todo el pinche fin de semana me obligaron a estar tome y tome, güey. Me obligaron a meterme whisky de una manera industrial, güey. Me obligaron a dejar la dieta, güey, en carnitas asadas y tortillas de harina y conchas con Nutella y ese pedo. ¿Por qué me obligan a esas cosas? Soy gay, qué bueno, carnal. Qué bueno que saliste del closet. Ay, güey, ¿qué onda, David? ¿Qué pedo, güey? Oye, ¿qué puedo hacer? Me anduve ligando, chaval, pero después ya no me peló, entonces no te ligaste ni madre. Luego me ando ligando otra, resultó amiga de la primera y ahora se andan peleando. Yo no sabía que eran amigas y ahora te chida las dos, mi estimado David. Anda la verga la primera, tú te quedaste con la segunda. Dile, hey, tú, motherfucker, tú, yo te voy a coger. No, la otra, no, no, ya no, perdón, pero ya no quiero cogerte. Quiero coger amiga, ¿qué? Y listo, güey. Mándalas a la verga a las dos. Si se ponen de mamonas, carnal, a las dos, güey. Le dices, pues está bueno, güey. Como anda con su pinche plan, o hacemos un pinche trisomo, las dos me corren a la verga. Te vas a quedar solo como quieras, pero vas a salir ganador, güey, de ahí, güey. ¿Sí o no? No sé qué chingado me está pasando, raza. Bueno, yo sí sé por qué es lo que está pasando. Mi cuerpo está en una insuficiencia bastante, bastante cabrona por los cambios que le estoy metiendo. Estoy metiendo chochos a la verga. No. Por andar en que si dieta, regresando al gimnasio, güey. Y luego, para tratar de manejar el vapor, güey. Estoy tratando de no comerme las uñas. Bueno, no arrancármelas, no me las como, güey. Pero yo soy muy ansioso, soy muy nervioso. Entonces, mi cuerpo ahorita está en un pinche estado de explosión sexual. Que no sé qué hacer con él. De tantas cosas que estoy metiendo, güey. Pero, güey, es la pinche fuerza de voluntad. Y hoy, no sé qué pedo, me podrán decir viejito, carnales, pero a la verga, nomás caminaba media hora, güey, me daba sueño otra vez, güey, pero súper cansado todo el tiempo y me jeteaba, güey. Una pinche hora y me levantaba y otra vez, güey, otra hora, güey. O sea, todo el día, güey, he estado durmiendo en intervalos y dormí bien. No sé qué pedo. Me siento súper, súper raro. Raro, no sé. Pueden llamarle vejez, pueden llamarle, no sé, güey. Yo no sé qué ser viejo, güey, porque apenas lo estoy siendo. O sea, no les puedo decir, ah, sí es vejez. Ustedes tampoco han sido viejos, güey. Pero miren, de perdido no me quedo. O sea, me duermo. Yo me doy cuenta, güey. Cuando me quedo dormido, sin darme cuenta, ay, sí es diferente, güey. Así les voy a decir, ah, sí, güey, también pinche abuelo. Pero hasta ahorita, no importa. El debate me vale verga, carnal. No había nada que verles, güey. La neta, güey. Que voy a combatir la corrupción, carnal. Llevan combatiendo la corrupción siempre, güey. Nadie ha hecho nada, güey. López Obrador. Hay que acabar con estos políticos. Según las estadísticas, cuando él fue regente del DF, la corrupción aumentó 70% en el DF, güey. Entonces no le puedes creer a ninguno de esos hijos de la verga que están acusados hasta la puta madre todos, güey, de enriquecimientos ilícitos y se tiran y se echan y que tuvo y que la chingada. Voy a acabar con la corrupción. La neta, güey. Voy más ajo. La neta, voy a favor de la idea del bronco que le quiten la pinche mano a unos cabrones. Que ya voy a acabar con ellos. Por cierto, hay una imagen de WhatsApp. No sé si les llegó, güey. Donde sale una foto del PRI todo sin manos, güey. Está con madre la pinche foto. Nos decimos como que como que somos muy evolucionados. Como que el ser humano, la sociedad va creciendo. Y la... Espérame, ¿creciendo en dónde, güey? Yo creo que somos más animales que antes. Hoy el pendejo de Toronto que fue a atropellar no sé cuántas personas, güey. Toda la cantidad de pinche gente que va y viola menores, güey. ¿Cómo nos agarramos en guerras como orangutanes, güey? Nada más que ahora tenemos computadoras y eso, pero nos seguimos agarrando igual, güey. Es que este mismo no se queda y explótale toda la verga. Claro que sí, güey. O sea, como sociedad realmente no hemos avanzado, güey. El comportamiento sigue siendo igual. Nada más que somos más tecnológicos. Avanzados tecnológicamente. Así que, pues, estamos de la verga, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si así está, güey,
pues apliquemos la del Bronco, güey. Muchos van a decir un paso hacia atrás, pero yo no sé por qué aquí en México no existe todavía la pena de muerte, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que te den 150 años en la... Oye, unos vatos que le den 400 años a... Carnal, ¿te va a pagar los hijos, güey? ¿Los nietos de, eso, de ese cabrón? ¿Para qué mierda le das? O sea, ahórratelo, güey. Mejor di, de aquí hasta que te muera, güey. ¡400 años de cárcel! ¡Ojo! ¡Qué condena! Y el de que le dan 70 años de cárcel... ¡Ah, no, tú tienes poquito, güey! El de los 400... ¡Ah, ese güey sí se le mamaron! O sea, no mames, es lo mismo. ¿Con qué hacer a morir los dos, güey? ¿No? Así que yo digo que moché... ¡Derechos humanos! ¡Que chupen la verga, derechos humanos! ¡Pinches derechos humanos, güey! Que ya ni se metan... Todas las pinches manos que va a cortar, bro, que se lo meta por el culo todos los derechos humanos, güey. ¿Serías capaz de ir a un reality como La Isla, Memo? Al único reality, güey, que yo iría... A La Isla no, carnal. Pero yo a un Big Brother sí iría, güey. A un Big Brother sí, güey. A La Isla no, güey. Güey, es que el pinche reality son tan actuados, carnal. Tan actuados que agüitan. De perdí en Big Brother, agarran el pedo, güey. Por eso es que voy para allá, güey. Pero de ahí fuera, no, güey. Ni La Voz, ni nada. No, ¿vos qué, güey? Mi tía la pendeja. Tu tía la pendeja también, carnal. Estamos de todos. ¿Qué onda? Con un Big Brother donde te dejen coger con las demás, mi estimado Cole. El problema es que yo tendría que ir, güey. Acá de aguantar, güey. De esos pecados banales que me van a ofrecer las demás con sus bolas por el miedo. Me caga, güey. Yo no decidí nacer tan sexy, tan pinche, así atractivo sexual, güey. Ese no es mi pedo. Ya si ellas viven conmigo, güey, van a estar mojadas las 24 horas, güey. Van a descubrir mi secreto en la tele, raza. Se los voy a poder mostrar, pero no lo voy a poder aplicar. Les voy a tener que decir, perras, aléjense, güey, y hacerles así. A ver, bichaste para allá, güey. No, no, no me arrimes la pinche pantufla. No, 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 no. Papá casada. Pero van a poder ver qué pedo. ¿Qué? ¿Qué? Ay, pero imagínate. No, yo no sé, güey. Pero si mi esposa estuviera ahí, güey. La verga, yo tendría el pinche Big Brother. Pero prendió todo el día, güey. Digo, no porque desconfíe de ella. Pero los hijueputas que se meten ahí, güey. Ay, hijos de la verga, güey. Van a empezar acá a manipular. Ah, no, es que es esposo tuyo. Muy influencer y ve cómo te saca dinero, güey. No hace nada. Total, se lo van a acabar acribillando, güey. ¿Ustedes qué tal? ¿Dejarían a sus novias, esposas o eso? Mi amor, voy al Big Brother. ¡Inga tu madre, güey! ¿Al Capone Short? No mames. Ah, eso es muy peligroso, güey. Son demasiado zorras esas mujeres, güey. Yo creo que ese sí ni de pedo, güey. No mames, desde antes de llegar ya te tienen agarrado de pito. Está cabrón. Está este, güey, digo, no tiene nada que ver, no es un reality. Pero la película esta de las 50 sombras de Grey, no mames el agasajo que le mete el Grey a la chava, güey. Y los dos güeyes están casados, cabrón. Digo, yo sé que aquí vas a... ¡Ah! Es que ser profesional. No. Sí está bueno ser profesional, güey. Pero aquel puto le está mordiendo el pezón a tu vieja, güey. Está metiendo un pinche manoseo, güey. Todavía la nalguea, güey. O sea, le roza su pinche parte con la de ella porque son tomas desnudos. O sea, está bueno, hay que ser profesional, pero tampoco no te pases de verga, güey, ¿no? O sea, yo no podría, güey. Que mi vieja fuera actriz. Oye, es que tuve una pinche escena de sexo muy fuerte. Ay, ¿con quién? No, pues con Jordi. Ah, la verga, el niño polla, ¿va? No, Jordi, el morenillo. A la verga. Me dice, pero es erótica, ¿eh? No me va a coger. Y yo, oye, ¿no me puedo meter yo para que me coja? No mames. Por 7 meses ando desempleado y todos piden experiencia. Carnal, así es esto. A lo mejor quieres un puesto de trabajo muy por afuera, muy tal vez por encimita de lo que de tus capacidades. No, pues trata, carnal, es que así se los piden. O sea, el pedo es que muchos de los puestos de RH, los jefes que piden esos trabajos, dicen, ah, sí, güey, quiero un vato que me cargue el celular y tenga experiencia de 20 años. No se puede, güey. Pero los directivos así lo piensan. Es difícil, pero sí se puede. Cada vez que abro mi Instagram, güey, no sé por qué. Se los juro, güey, que no sigo a pura vieja, carnal. Pero siempre que hablo mi Instagram, sale una tetona, güey. Entonces me caga porque a veces estoy con mis hijos y abro el Instagram y ¡fum! Ari. Y yo, fuck. Y obviamente el de atrás
me ve con mis hijos. ¡Ah, pinche papá caliente! Sí, cuando el puto trae lleno de porno su celular. Pero no sigo a pura vieja, simplemente mi Instagram los pone ahí, güey. O de repente Danian acá en paños menores y yo, güey, ¿qué pedo? A lo mejor es porque mi celular sabe lo que me gusta, pero no me traiciones de esa manera. O si estuvieran enterados de lo que pasó con Grand Tour, o si sepan siquiera lo que es Grand Tour, güey. Pero Richard Hammond, que es uno de los presentadores de Grand Tour, también de Top Gear y de un vergo de documentales y pendejadas así, güey. El vato le dieron a probar un coche que se llama Rimac, que es un carro eléctrico, que es una mamada, y el vato lo estrelló y se dio vueltas y el carro se incendió y casi se muere el pendejo. Y ahorita la compañía acaba de sacar otro carro, güey, nomás que creo que le metieron un vergo de caballos más de fuerza. A ver, aquí tiene el Rimac. De 0 a 60 en 1.85 segundos. Una velocidad tope de 258 millas por hora. Y 1914 caballos de fuerza. ¿Por qué verga necesitaría? Suponiendo que tenga la lana para comprarlo, pero pinche carro, creo que no sé si ya dieron precio oficial de esa madre, puede ser exorbitante. ¿Para qué verga quieres hacer de 0 a 100 en 1.8 segundos? O sea, podemos aquí en México es inútil. Yo salgo de mi pinche casa y hay un tope, un bordo. Avanzo otros 20 metros y hay otro bordo. Avanzo esos 20 metros y probablemente hay un pendejo parado, güey. O una señora esperando a dar vuelta atravesada en medio de los carriles. Sigo avanzando y me topo con la carretera. Salgo a la carretera y están los tránsitos. O las pinches cámaras esas de las fotomultas. O sea, no voy a poder ni pisar esa madre. Por eso es que no me los compro. Pinches carros. No, sí voy a jugar, güey. Estoy platicando. Pues no los vi el sábado y el domingo. Pues es plática, güey. ¿Qué? Cuando llegas con tu vieja y no la has visto, te quitas el pantalón y sacas la verga. No, va. Antes de coger, o le invitas a cenar, o salir, o te avientes una platicada. Ok, no llegas. O sea, te abre la puerta, te sacas el pito y te la empiezas a mamar. Digo, ojalá el mundo fuera así, carnal. Pero no lo es. No lo es, güey. Ok. No se puede. Sí, güey, al huevo. Primero agarre novia, perro, después que se las mamen. Vámonos. Comba. No, pero sí, ya se andan alivianando un poquito las criptos. No tanto, güey. Nada más que aquí, yo tenía, ahorita pegó un pinche saltote el Bitcoin Cash y yo tenía mucho dinero en Bitcoin Cash, güey. Tenía alrededor de 35 pesos, güey. Y ahorita la pega, tengo 50. Yo no mames, son 15 pesos que no tenía. Perro. Yo te la mamo gratis, gracias, el Mercy. Pero no estoy buscando quién me la mame. O sea, como quiera. Tú, si tu novia, güey, te cobra por mamártela, creo que tenemos un problema ahí. Digo, me imagino que seguíamos con esa plática. Típico, güey. Te la mamo, pero dame dinero. Sí, mi amor. Ellos se llaman putas, no se llaman novias. Decir raza, no mames, el pinche Anaya va a ganar. Porque sé que muchos van a decir, ah, güey, Capón va a votar por Anaya, güey. A ver, deja, tú vas a votar por él. No, yo no quiero mover en esa madre. Yo nunca me he metido en tweets políticos ni en cosas políticas, carnales. A pesar de que Anaya es el mejor candidato que existe, güey. Es el güey que nos puede representar de la mejor manera. Yo jamás me he metido a promocionar nada, güey. Gracias al PAN por tantos años de lucha. A la verga, ¿sí qué, Capón? No, a mí me caga eso, güey. Yo no les diría, güey, nunca por quién voy a votar. Pero sí les puedo decir que todos valen verga. Voten por mí, güey.